Buenas, 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 ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de... Abajo aparece, ¿eh? Numeral Alimentación Consciente en todas las redes sociales. Yo soy Pablo Martín, arroba Pablo Martín Chef. A vos que estás en YouTube viendo, a vos que estás en Facebook y a vos que me estás editando de a poquito, te digo bienvenidos a un nuevo programa de Numeral Alimentación Consciente. Hoy vamos a hacer una mousse cruda, una mousse viva, una mousse raw matcha. Este té verde con los mejores antioxidantes. Primero vamos a agradecer a los chicos de Matcha Green Energy, arroba Matcha Green Energy en todas las redes sociales, www.greenenergy.com.ar. Esta matcha, este té verde, tiene más de 137 antioxidantes. Te digo que es el mejor alimento, si vos querés tener mejor antioxidante, está acá. Gran cantidad de antioxidantes y energizante natural. ¿Sabes qué antioxidante tiene? El EGCG. El Power es el Messi de los antioxidantes, ¿no? Vos decís, ¿dónde está Messi? Messi está acá en antioxidantes. Y encima, la diferencia entre Green Energy y el resto de las marcas, que Green Energy es matcha de Japón. Matcha de Japón con todos los certificados. ADMA está súper aprobado, entonces atenti, porque quizás las otras marcas no están autorizadas y le meten té verde común que no tiene nada que ver. Esto es Matcha Green Energy 100% natural con todos los certificados. Ahora sí, chicos, vamos a arrancar con esta receta. Es una receta que vos decís, no chequé si andaba la licuadora. Así, bueno, a ver viejo, hoy tengo ganas de comer algo rico. ¿Qué me recomendás? Haz esta receta. Solo vas a necesitar estos frascos de vidrios. O si no, si vos tenés estos, también los puedo hacer acá. Lo que pasa, viste que están de moda estos frascos. Este año se pusieron de moda estos frascos. Bueno, anota la receta. Porque vos después me decís que... Espera. ¿Cuánto pongo? ¿5 minutos? ¡Hoy en 5 minutos! Pablo, te hace una preparación, pero... increíble. Banana así, bien madura, ¿no? Que vos decís, uy, no tenía plata para comprar banana. No, esta es la banana que vos vas a necesitar. Una banana súper madura, súper, hiper madura. Kiwi, ¿vieron que arrancó la temporada? El kiwi, esperen que necesito yo utilizar los kiwis más maduros que tenga. Y aprox van a ser unos 200 gramos de kiwi. Dos kiwis estamos más que bien. Para esta preparación, claro, vos que tal otro día decís, ¡ah, pero no era que no había que pelarlo! Para esta preparación sí, porque yo quiero una mousse súper, súper cremosa. Entonces, acá yo no necesito la piel. Recordá que la mayoría de los nutrientes del kiwi están ahí en la piel. Entonces, siempre tratá de evitar la refinación de esta fruta. Igual yo les dejo unos pelitos ahí como para que... Bueno, nadie sabe, pero ya ahí les dejo un poquito, le pongo un poquito de pelito, trucu, y ahí estamos bien. Para que digas, lo que es esta preparación, unas hojas de menta. Obvio que esto es súper, súper, súper opcional, pero te digo, vamos con la menta que la descose. Ahí va. Va a ser la diferencia, ¿no? Porque recordá que matcha es un té verde. Entonces, si a vos no te gusta ese sabor astringente del té verde, la menta te va a ayudar a que la camufles y te queda súper bien. Bueno, luego acá yo tengo nueces activadas la noche anterior. Las pones en remojo con agua. Vamos a hacer la mitad, que aquí estamos bien. 100 gramos de nueces. Y vamos con mi matcha Green Energy. Mi matcha amiga, ¿no? La matcha de confianza. Vamos a ponerle 3 cucharaditas. Ahí vamos. Con esto estamos bien. Ven que ahí me quedó. Ahí estamos. 3 cucharaditas de matcha. Aquí vos tenés matcha culinario y matcha para infusiones. Ahí está. Tenemos acá tranquilamente los dos matcha. Estamos bien. Aceite de coco. Que mirá. Piqui, piqui, piqui. Ahí vamos.
Y la verdad que acá el aceite de coco queda mucho mejor que un aceite común, ¿eh? Entonces, si vos tenés la posibilidad de comprar aceite de coco, ponele aceite de coco. Haceme caso, ponele aceite de coco. Listo, aceite de coco. Ahí vamos. Y con esto vamos a arrancar. Luego vamos a utilizar un poco del líquido de la hidratación. Primero vamos a ver cómo queda. Necesito el palote loco. ¿Dónde está el palote loco, no? Si yo supiera, si hubiese preparado la clase, ¿dónde está el palote loco? ¡Acá está el palote loco! ¡Apareció el palote loco! ¡Vamos ya! ¡Ahora sí! Mirá lo que está crema, ¿eh? Vos decís, pará, no, pará. Algo está mal de esta preparación, no lo puedo creer. Bueno, mira, acá esto es para el que ya está con esta alimentación, para que le quiera una vuelta de tuerca. Agua va 100 centímetros cúbicos. Pero como nosotros hacemos kéfir, que es un fermentado natural, que nosotros tenemos un curso online on demand, le vamos a agregar kéfir para tener una mousse fermentada. ¡Oh! ¡Listo! No dijimos nada. Vos, que estás del otro... ¿Cuántas miles de personas tenemos en este momento, Lucas, por favor, que está tan callado este chico? 2.223. 2.223 personas, de las cuales... Una tu hermana. Una mi hermana. Después hablamos, Vero. De las cuales... 2.222 no hace kéfir. Una sola porque hizo el curso online. Bueno, si vos tenés kéfir, en vez de agua, agregale kéfir. Entonces vas a tener una mousse fermentada. La vas a tener que dejar reposar en la heladera un día, obviamente. ¡Oh! 5 minutos. Y si vos no tenés kéfir, agua le vas a poner, ¿eh? Ah, mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Yo no te puedo creer. Miren lo que es esta crema. ¡Oh! Vamos un poquito más. A ver, ahí. Perfecto. No le puse stevia enriquecida con clorofila. Va una cucharadita. Si tuviese las cucharaditas. Bueno, una cucharadita son 15 gotas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15. De stevia de productos PM. Y ahora sí, último proceso. Y terminamos. Este es un postre contundente, ¿eh? Un frasquito tranqui. Cook. Listo, chicos. Terminamos. Vos tenés que procesar hasta que ya no veas más grumitos. Esa es la idea, ¿eh? Vos no ves más los grumitos. Y ya estamos. Entonces, ¿ahora qué es lo que vamos a hacer? Bueno, tenemos varias opciones. Le agregamos fruta abajo, que es una muy buena opción. Vos le agregas fruta abajo, cuadraditos. O haces la bicolor, que es lo que a mí me gusta, que es lo que vamos a preparar ahora. Nosotros ya tenemos esta crema green, matcha. Ahí va. Entonces, tenemos la mousse matcha. Vamos a correr acá. Está. Tenemos frutillas. Arrancaron las frutillas de temporada. Y vamos a agregarle frutilla a la vida. Vamos a agregarle poquitito de frutilla. Ahí va. Entonces tenemos presentación por un lado, solo matcha. Por el otro, fruta de estación. Entonces de esta manera vos vas a empezar a consumir más alimentación viva en el día a día. Ahí vamos. Rucucucu. Mira lo que sé. Y olvídate de la vida. Olvídate de ir al supermercado y comprar esos quesos cremas industrializados. Horribles. Horribles. Vení por este lado. Mira lo que sé. Mira. Ahora sí. Tiki, tiki, tiki.
Y esto sí o sí a la heladera lo tenés que dejar reposar un rato, ¿eh? Yo sé que está buenísimo, que ya vos querés consumir, pero haceme caso, dale un reposo, vamos con esta frutilla que está buenísima, está increíble. De esta manera vas a empezar a consumir más fruta de estación, más fruta, más verdura. Ese es nuestro hashtag y eso es lo que te proponemos a vos. Que empieces a incorporar estas opciones súper, súper saludables. Y esta crema, la misma receta, pero en vez de kiwi le pusimos frutilla. Ahora sí, no, no, lo que es esto, bicolor, tricolor, está buenísima esta preparación. Gracias, no, no se vayan los de Facebook, porque aquí continuamos, pero de esta manera te digo, seguime en todas las redes sociales, @PabloMartinChef, @PabloMartinChef en Facebook, en Instagram, en Twitter, toda la alta por todos lados. Página web pablomartinchef.com, vas a encontrar estas recetas. Esta receta, perdón, y muchas otras más. Y vamos a agradecerle a los chicos de Matcha Green Energy en todas las redes sociales, @MatchaGreenEnergy, www.greenenergy.com.ar. Gran cantidad de antioxidantes, es un energizante natural. Tiene más de 137 antioxidantes activos, activos por todos lados. La verdad que gran, gran trabajo lo que hacen los chicos de Green Energy, matcha japonesa certificada 100%. No te vayas vos, que seguimos en Facebook, pero a vos te digo, nos vemos la próxima semana en este humilde programa que hemos denominado Numeral Alimentación Consciente. Mis cursos y mis talleres online en mi página web, pablomartinchef.com. Atención en el interior del país, atención CABA y GBA. Todas las semanas seguro estamos dando un taller para vos. Nos vemos la próxima. A vos, chau, chau, chau. Y a vos no te muevas, ¿eh? Chau, 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 chau.